Bueno, pues vamos a dar inicio a estas sesiones y vamos a nombrar lista. Quien tiene uso de la voz, servidor Araceli Preciado Prado. Juvenal Sánchez Sánchez. Efraín Cruz González. Presente. Javier Guadalupe García Padilla. Presente. Ismael Alvarado de la Torre. Presente. Gonzalo Navarro Espercio. Tenemos a Omar Félix Mox, representando Toyota Tepatitlán. Bienvenido. Y José Luis González, representando Tepatitlán Motos. Bueno, pues, ¿les parece bien si recibimos los propuestos conforme llegaron? Está primero Omar Félix por Toyota. La propuesta y la carta de aceptación. ¿Está bien? ¿Puedes hacer esencial? No sé. Sí, la avisé. Marta sabía. No la hablé ahorita, pero la avisé. Era el día de hoy. Carta de aceptación de los vasos. Propuesta, hombre. La propuesta. El resumen de la oficina técnica. Propuesta técnica y económica. Bueno, pues por parte de Toyota, tenemos un presupuesto de 345,400 pesos. ¿Quiere incluido? Sí. La gente, vamos a seguir pensando en los ingresos. ¿Qué le vas a hallar aquí? Estamos solicitando a alguien que se acaba de ahí. Hay una vacante. Requisición. Sí. Vamos a acabar de lenguas. ¿Me saca lenguas? José de Jesús González, por tu partido en moto. Propuesta en la concesión. Falta de aceptación. La ficha técnica, propuesta técnica, ¿no? Viene ahí las características más resaltantes de la camioneta, ¿no? Okay. Bueno, por Tepatitlán Motos tenemos el precio de 347,814 pesos. ¿Sí? ¿IVA incluido? Sí. Todo. Precio total.
3 de julio del año 2018, en la sala de junta de la Dirección de Proveeduría Municipal, ubicada en el local 7 de la Central Caminera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuestas de concurso ADQ diagonal C, diagonal 13-2018, adquisición de un vehículo tipo pickup para la delegación de Capilla de Guadalupe del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, la licenciada Araceli Preciado Prado, regidora presidenta del Honorable Comité de Adquisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatitlense de Ingenieros Civiles de Jalisco ACE, el ciudadano Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Sustentable, el licenciado Emilio Alvarado de la Torre, Contralor Municipal, y el licenciado Gonzalo Navarro Lupercio, director del Programa Municipal, así como los representantes de las empresas que acudieron a esta reunión y que firman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Araceli Preciado Prado, nombrando a los asistentes y presentando las propuestas que se describen a continuación. Oxxo Automotriz SDRL de CV por la cantidad de 345 mil pesos. 345.400. Se manifestó a los presentes que posteriormente el Comité de Adquisiciones, en base al artículo 38, fracción octava del Reglamento de Adquisiciones, para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo de las bases del presente concurso y, a través de la Dirección de Proveeduría Municipal, dará a conocer la empresa que, de acuerdo al pliego de especificaciones, sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelable, y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la Central Camionera, local número 7, el día 5 de julio de 2018, en punto de las 14 horas. Asimismo será publicada en la página www.tepatitlan.gob.mx. Siendo las 10:33 horas, se dio por terminada la sesión cumpliendo con lo estipulado en la calendarización del concurso ADQ diagonal C, diagonal 13-2018, y firman al final. Entonces, ahorita vamos a corregir la cantidad para pasar a firmar. ¿Correcto? Bueno, corrigiendo ya el importe de Ox Automotriz, quedando 345.400 pesos. Sí. Y entonces pasamos a firmar así la acta. Sí. Y el de Ford, allí está sentado, ¿cuánto? Sí, ya quedó, eso sí quedó correcto. Es 47.814. Pero como es nueva obra, para quedar claro, es que están correctos. Correcto. Thank you.
Bueno, entonces ahorita no me siento mal, le damos una copia del acta y para estar atentos a allá. Muchas gracias. Muchas gracias.